Llegamos a esta segunda y última parte sobre la palabra fara. Y habrán expresiones de todos los niveles. Vamos a ver expresiones que son muy básicas, muy informales, de un nivel B1, B2. Pero también hay algunas que son extremadamente formales y que le irá bien a las personas que estén preparándose C1, C2, el nivel Advanced y el nivel Proficiency. Y dicho esto, una vez ya sabemos toda la base que aprendimos en el primer vídeo, vamos a ver frases y expresiones para poder completar todo el uso de FARA. Empezamos con la primera expresión, que es hasta donde alcanza la vista. Hasta ahí puedo llegar a ver. As far as the eye can see. La vasta llanura se extendía ante ellos. So the vast plain stretched out before them. Con campos verdes y colinas hasta donde alcanzaba la vista. Hasta ahí llegaba su vista. With green fields and hills. As far as the eye could see. Ahora viene una muy conocida, que es por lo que a mí respecta. As far as I am concerned. Aunque podemos cambiar el I am por cualquier otra persona o cosa. Por lo que al cine respecta. As far as cinema is concerned. Por lo que a la música respecta. As far as music is concerned. Pues que si ponemos una persona. As far as I am concerned. Vamos a decir lo que yo opino de algo. Por lo que a mí respecta, la mejor solución al problema es implementar regulaciones más estrictas. As far as I'm concerned, the best solution to the problem is to implement stricter regulations. Ahora tenemos as far as I know, o as far as I can tell, o as far as I can see. En todas vamos a decir, en mi opinión, hasta lo que yo sé. Hasta lo que yo sé, el proyecto está progresando de manera bien y va al día. So, as far as I know, o as far as I can see, the project is progressing smoothly and on schedule. La que viene ahora es muy conocida, se pone siempre delante de un superlativo y es by far, de lejos. El nuevo restaurante es, de lejos, la mejor experiencia de comer que he tenido en años. So, the new restaurant is by far the best dining experience I have had in years. De la misma manera que tenemos by far delante de un superlativo, para decir de lejos, habría otra manera secundaria que sería far and away. Así que podríamos sustituir by far por far and away. El vídeo de los superlativos, aquí. Ahora tenemos llevar algo demasiado lejos. Pasarse. Te has pasado. Lo has llevado demasiado lejos. Su crítica de mi trabajo fue constructiva al principio, pero luego se pasó. Lo llevó demasiado lejos y se hizo demasiado dura y desmotivante. So his criticism of my work was constructive at first, but then he took it too far, becoming overly harsh and demotivating. Pasamos a far and wide, que significa por todas partes. Las noticias del festival se extendieron por todas partes, por todos los sitios. So the news of the festival spread far and wide. La expresión que viene ahora me gusta mucho porque ya es de nivel avanzado de inglés y me gusta descubrir expresiones de nivel avanzado como esta. Far be it from me to. Para personas que estén a nivel C1 y C2 de inglés, frases como esta son las que les interesa. Esta frase siempre se utiliza para decir que yo sé que a mí no me incumbe criticarte, pero voy a decir algo que no me gusta. Siempre es para decir algo que no te gusta de una persona, pero empezando diciendo que yo sé que a mí no me atañe esto, pero te lo voy a decir. Lejos está de mí criticar tu decisión. Far be it from me to criticize your decision. Pero yo creo que puede que haya un mejor enfoque a la hora de lidiar con esta situación. But I believe there might be a better approach to handling the situation. Ahora tenemos un uso de far from para expresar que una cosa es muy diferente de otra. El tiempo de hoy está lejos de ser ideal para un picnic. Está a años luz de ser ideal. No tiene nada que ver con ideal. So the weather today is far from ideal for a picnic. Si queremos un verbo en ing, is far from being ideal for a picnic. Y aquí hay una expresión inglesa que is a far cry from, que significa lo mismo. So the weather today is a far cry from being ideal. La comida que ellos sirvieron estaba a años luz de lo que se publicó. So the meal they served was a far cry
from what was advertised. Dentro de este far from existe la expresión far from it, que es para decir para nada, todo lo contrario a lo que me has dicho. Tú no estás enfadado, ¿no? Y le dices, para nada. Nunca me he reído tanto en mi vida. You aren't angry, are you? Y le respondes, far from it. I've never laughed so much in my life. Pasamos a go far, que es llegar lejos, tener éxito. A pesar de enfrentarse varios contratiempos, despite facing several setbacks, la perseverancia de Sara y el talento natural en la música aseguró que ella llegara lejos en su carrera. Sara's perseverance and natural talent in music ensured that she would go far in her career. Otra estructura muy importante de examen que incluye la palabra far es go so far as to, que es llegar hasta el extremo de. Es cuando una persona llega hasta el extremo máximo ya de hacer algo. Así que John llegó hasta el extremo de vender su coche para permitirse el nuevo ordenador que quería. Llegó hasta el punto de vender su coche. So John went so far as to sell his car to afford the new computer he wanted. Ahora tenemos go too far, que significa ir demasiado lejos, que es exceder los límites de lo que es aceptable y razonable. Ella criticó el trabajo de su compañera. So she criticized her colleague's work. Pero ella fue demasiado lejos cuando insultó su personalidad. But she went too far when she insulted her personality. Insofar as, ya que. Es como decir, ¿por qué? La nueva política es beneficiosa ya que promueve el bienestar del empleado. So the new policy is beneficial insofar as promote employee well-being. Si queremos decir que alguien no estaba equivocado del todo, lo acertó, casi, podemos decir far off, far out o far wrong. La previsión del tiempo no estuvo del todo equivocada. Predijo lluvia y empezó a chispear, no a llover, no acertó, pero casi. Empezó a chispear una hora después. So the weather forecast was not far off or far out or far wrong. It predicted rain and it started drizzling an hour later. Pasamos a so far, que es hasta ahora. El proyecto está yendo bien hasta ahora. So the project is going well so far. So far se puede utilizar con la traducción de hasta ahora. Aunque si hicimos so far this week, es en lo que llevamos de semana. Hasta ahora esta semana. En lo que llevamos de semana he visto 3 películas. So I have seen 3 movies so far this week. ¿Cómo sería en lo que llevamos de mes? So far this month. Y en lo que llevamos de año. En lo que llevamos de año he visitado 2 países. So far this year I have visited 2 countries. En un inglés más formal, para un writing más formal, podríamos sustituir so far y saber que existe thus far. Es lo mismo. De este so far podemos tener la expresión so far, so good. Hasta ahora, todo bien. De momento, ninguna queja. He estado entrenando en este gimnasio desde hace 2 meses y de momento, todo bien. So I've been working out at this gym for 2 months and so far so good. También tenemos la frase tan cerca y sin embargo tan lejos. So so near and yet so far. Después de años de entrenamiento y dedicación, after years of training and dedication, ella llegó segunda en la carrera. So she came in second place in the race. Tan cerca y sin embargo tan lejos de conseguir su sueño de ganar el campeonato. So so near and yet so far from achieving her dream of winning the championship. La que viene ahora es far gone, que significa que algo está muy deteriorado y ha pasado ya la barrera de poder restaurarlo o mejorarlo. Está ya demasiado destruido. En cuestión de personas significa con un pie en la tumba. Ya sea personas o cosas, ha pasado ya un límite de que no se puede recuperar. El antiguo edificio estaba en un estado de deterioro. So the old building was in a state of disrepair. Con los cimientos desmoronándose y el techo goteando.
with the foundation crumbling and the roof leaking. Estaba ya en un estado avanzado de deterioro, y lejos de una restauración. So it was far gone and beyond restoration. Y el vídeo termina con la última expresión que es as far as it goes, que es para decir que algo es satisfactorio, es bueno, siempre con la idea de algo bueno, pero hasta cierto punto. También tiene ese toque de podría ser mejor. So la idea es buena, dentro de lo que cabe, esa es la traducción, pero debería ser un poco más ambiciosa. So that idea is good, as far as it goes, but it should be more ambitious. Ahora sí que llegamos al final de la palabra far. ¿Quién iba a decir que esta palabra tan pequeña de tres letras iba a tener tantas expresiones? Pero si tienes contacto con el inglés de manera frecuente, son expresiones que te topas. Y al final ya no es solo escuchar a otra persona que las diga y entenderlas, sino también ponerlas en práctica. Vídeos similares a este, eligiendo una palabra y exprimiéndola, habrán más como siempre. No dudéis en suscribiros al canal. Y si este vídeo os ha gustado, dadle like y compartidlo y nos vemos en el siguiente.